Sí, hoy recibimos con mucho entusiasmo la Junta Directiva de Indeportes Antioquia. Estamos revisando los diferentes escenarios, los espacios, todo aquello que posibilite logísticamente la realización de unos juegos tan importantes para el departamento en el marco del bicentenario para nosotros. El equipo de gobierno está aquí presente con la camiseta puesta, pero además los rectores, la comunidad deportiva, la comunidad educativa, es decir, toda la ciudadanía al unísono, entendiendo qué significa para nosotros y bueno, en una sintonía muy especial y muy importante, con un compromiso y sobre todo con una disposición y una voluntad abierta al 100%. Marinilla, en el marco de su bicentenario, lo que pretende es hacer de su condición cultural, de su condición artística, del crecimiento que ha tenido en los últimos años en materia deportiva, es decir, mostrar todo aquello que hace parte de una región pujante como el Oriente Antioqueño, con especial epicentro en la ciudadanía de Marinilla. Aquí están los trovadores, aquí están los cultores, están los artistas. Hay una comunidad educativa activa, pero sobre todo hay una nueva civilidad desde el punto de vista deportivo que queremos que se impulse y que desde la administración municipal es una de las banderas que venimos consolidando y que venimos trabajando. Nosotros tenemos varias cosas muy específicas que estamos buscando este año. Primero, que tenga relación el municipio con el tema del bicentenario. Marinilla cumple, porque es una de las dos ciudades bicentenarias, de las ciudades con historia y las ciudades con respeto por la historia de este departamento. Segundo, obviamente el tema de escenarios deportivos, en el cual Indeportes colabora un poco con la adecuación, pero que tenga una base muy buena. Y tercero, lo que es más importante para nosotros, es la buena atención que puedan brindar los deportistas. Estamos hablando de 3.500 jóvenes para los cuales los juegos departamentales tienen que ser una excelente experiencia y no una pesadilla. Entonces el tema de alojamiento y el tema de alimentación son para nosotros claves siempre en la toma de decisiones. Este miércoles 15 se decide el municipio anfitrión y se anuncia ese mismo día a fin de la tarde. No, la organización es claro. El apodo Marinillo es un muy buen apodo, porque si uno le dice Marinillo, quiere decir que es emprendedor y que es organizado y que tiene empuje y que sabe hacer las cosas bien, y es obvio en cuanto uno llega y ve toda la delegación del municipio que está todo muy bien pensado, muy bien organizado y completamente dispuesto para realizar los juegos.